Hola, soy Mares y hoy voy a hacer un granny como este. Espero que os guste. Voy a utilizar tijeras, ganchillo del número 2, hilo. Este hilo es del número 12, este también. Y lo voy a poner doble. Y este también lo pondré doble. Empiezo con un nudo deslizado. Cinco cadenetas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Engancho la primera y voy a hacer un aro. Tres cadenetas de altura, uno, dos y tres. 17 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 13, 14, 15, 16, 17. Con estas tres cadenetas sería 18. Aquí hago un punto deslizado. Lo paso. Una cadeneta de altura. 24 puntos bajos. 1. En el mismo sitio voy a hacer otro. 2. En el mismo sitio, un punto bajo, 1, ya llevo aquí 3, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 en el mismo sitio, 8, 9, 10, 11 en el mismo sitio, 12, 13, 14, 15 en el mismo sitio, 16, 17, 18. En el mismo sitio, 19, 20, 21, 22, en el mismo sitio, 23 y 24. Y aquí voy a enganchar con un punto deslizado. Corto la hebra
y hago un punto deslizado. Escondo la hebra. Y la corto. Quedaría así. Un nudo deslizado. Vuelta 3. Meto el ganchillo aquí. Esta hebra la dejo aquí al lado, una, dos y tres cadenetas. En el mismo sitio hago un punto alto. En el siguiente otro punto alto. En el siguiente dos puntos altos en el mismo sitio. Corto la hebra. Quedaría así. Dos cadenetas, una y dos. Este no lo voy a hacer, me paso al siguiente. Dos en el mismo sitio. Un punto alto. En el siguiente, dos en el mismo sitio. Dos cadenetas. Dos cadenetas y aquí en la tercera cadeneta, una, dos y tres, aquí voy a hacer un punto deslizado. Corto la hebra, lo paso. Un nudo deslizado. Meto el ganchillo aquí
lo paso 3 cadenetas, 1, 2 y 3, no, mismo fallo tengo, 2 cadenetas, 1, 2, cojo esta hebra, en la siguiente hago un punto alto y lo dejo a la mitad. El siguiente lo dejo a la mitad, 3, 4 y 5. Y ahora lo cierro todo junto. Esta hebra ya la voy a cortar, que ya queda ahí adentro. Cuatro cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Me paso aquí y voy a hacer un punto bajo. Cuatro cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Un punto alto, lo dejo la mitad. El siguiente. Lo dejo la mitad también. Ya llevo 2, 3, 4 y 5. Cojo hebra. Y lo paso todo junto, lo cierro, 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, un punto bajo, 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, y voy a hacer lo mismo, le voy a dar toda la vuelta igual que tengo hecho esta parte de aquí. Ya lo llevo así. Una, dos, tres y cuatro. Y aquí arriba
engancho con un punto deslizado, corto la hebra . Voy a hacer un nudo deslizado. Me paso aquí. Paso la hebra. Una cadeneta de altura. Dos puntos bajos. Uno y dos en el mismo sitio. Cuatro cadenetas. Una, dos, tres. Y 4, y aquí en este punto que está en el medio de estos dos grupos, aquí pincho, tiro de la hebra y hago un punto alto. Dos. Y 3, 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer 2 puntos bajo, 1 y 2 en el mismo sitio. 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. 3 puntos alto. 1 2 y 3 4 cadenetas 1 2 3 y 4 2 puntos bajo 4 cadenetas 1 2 3 y 4. Ya tengo la vuelta así. Una, dos, tres y cuatro. En la primera cadeneta que se hizo aquí voy a enganchar con un punto deslizado. Y corto la hebra.
Vuelta 6. Voy a empezar aquí. Meto el ganchillo y voy a hacer tres cadenitas. Una, dos y tres. Este sería el primer punto alto. Tres puntos altos voy a hacer. Uno, dos y tres. Con estas tres cadenetas sería cuatro. Me paso aquí, esto ya la dejo aquí a un lado, después lo voy a esconder. Me paso aquí y voy a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres puntos altos aquí en estos puntos. Uno, dos y tres. Tres puntos altos. Uno, dos y tres. Aquí en esta parte voy a hacer lo mismo que he hecho aquí. Cuatro puntos altos en el mismo sitio. Uno, dos tres y cuatro. Me paso aquí y voy a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Así voy a seguir haciendo toda la vuelta.
Ya lo tengo así. Y ahora aquí, en las tres cadenetas esta de aquí. Aquí, en las tres cadenetas que queda, que hay aquí. La de arriba, engancho. Y hago un punto deslizado. Bueno, no la voy a cortar, la voy a dejar así. Así está ya terminada. No la voy a unir porque quiero hacer otra igual y unirla aquí, en esta parte. Entonces, esta parte solo lo he hecho para que veáis cómo lo hago. Queda precioso. Después lo que voy a hacer es esta vuelta la voy a quitar, voy a unir esta aquí, esta parte aquí, para hacer un nuevo proyecto. Espero que os guste. En el próximo vídeo mostraré para qué he hecho este granny.